calle 0, Julia Oliva de San Andreu en la calle 1, Naya Rodríguez del Caldacao en la calle 2, Natalia Maté del Valle en la calle 3, Gina Ramia del Mediterráneo en la calle 4, Maider Meléndez del Quecho en la calle 5, Cintia Blanco Rivas Natación en la calle 6, Irene Lizana del Mediterráneo en la calle 7, María José Egea del Minoriza en la calle 8, Ariadna Moreno Barcelona y en la calle 9, Naroa Herbiti del Todos Aldea. Ahí vamos escuchando de fondo ese jaleo de los compañeros. 34-86, 34-86, como vitorean a la nabra Natalia por la calle número 2, va en primera posición con 34-86. Y Manu, también tenemos aquí a otra de esas Benjamines del 2005, que es María José Egea del Minoriza. Otra nadadora del año 2005. Qué bien que nos gusta que estén ya participando en estos campeonatos de España absoluto. Ahí vemos a la nadadora del Mediterráneo por la calle número 3, a Gina, haciéndose con la victoria en esta serie 1-13, 1-13-47. Ahí vemos a Gina, venía con 1.13.86, 1.13.47. Pues seguimos mejorando y seguimos de celebración, Francis. Y ya vamos, fíjate, sin darnos cuenta, en la tercera serie de esta prueba de los 100 metros. ¡Va, Julia! Está en 2.32.18 y para la absoluta 2.27.04. Todavía nos quedan tres series más, Nacho, y lo que nos queda, todo es bueno, ¿eh? Nos quedan junior como Sara Larac, Alba Vázquez, Marta San José, Teresa Albiol, Irene Lizana, Estela González, y Alejandra Lego, ¿no? Todas aspiran a esas marcas mínimas, a ver quién es la que más se acerca, y después a absolutas como Evelyn Álvarez, Marina García y Laia Martín. Y la que no tiene presentación, la que no sabemos qué adjetivo ponerle nunca, la gran Jessica Val. Jessica Val, de la que hablas, enseguida lo veremos. Pero ahora la que lidera la prueba, la calle número 7, era Elena Ford, la nadadora del Mairena de la Jarafe, que llegaba y que llega a esta prueba
con 2:41.98. Se va animando de nuevo el público. Este tercer parcial es clave, Nacho. Este tercer parcial es clave en la braza. Y vamos a ver, Elena Fox va liderando con este pase en 1:58.25. Vamos a ver cómo acaba esta gran nadadora del club natación Mairena de la Jarafe. Seguida de Paula González, apretando a Elena Fox. Ya decíamos, el mejor tiempo de esta serie para la nadadora de Mairena de la Jarafe. Empiezan a disputar Elena Fox y Paula González del San Andreu. Parece que va a aguantar. Aguanta Elena. Vamos a ver la llegada. 7, calle número 1, también muy pendiente. Es el tiempo para 7. En la calle número 7, Elena Fong. La primera con 2:40.21, seguido de Paula González. La segunda con...